Hola de nuevo, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo por aquí, un ratito más. ¿Cómo estáis? Después de haber hecho un pequeño descanso del Guild Chat de Guild Wars 2, hemos vuelto aquí hoy, que toca un poquito de Impostor Factory, para aquellos que no conozcáis la saga. Bueno, la saga, más bien el juego de esta compañía. Impostor Factory es de la compañía Freebird Games, si no recuerdo mal, es el nombre, de los creadores de To the Moon in Fandim Paradise, un videojuego indie muy chulo. Hola, Bonta, ¿cómo estás? Muy, muy bonito, ¿vale? Son todos unos videojuegos muy, muy bonitos, cortitos, son bastante cortitos, pero son muy divertidos, son bastante entretenidos y la verdad es que son, no sé, son geniales. Entonces, bueno, como ahora tengo que streamear en Twitch por el tema del partner, porque no puedo streamear en YouTube. Lo vamos a streamear en Twitch. Ya nos da igual, bastante igual las medias, así que ya no nos importa en absoluto. Y resubirlo a YouTube, por supuesto. Así que vamos para allá entonces, ¿no? Vamos a darle cañita, ¿qué os parece? ¿Qué ocurrió en los capítulos anteriores? Veamos. En los capítulos anteriores, bueno, en el capítulo anterior, en el directo anterior que hicimos en YouTube, lo que ocurrió fue que hemos conocido a nuestra protagonista, se llama Quincy, y ha decidido, bueno, ha sido invitado a una fiesta muy, muy extraña en una mansión totalmente alejada de la mano de Dios. Y de repente en esa mansión han empezado a suceder unas cosas muy extrañas, ¿vale? Al parecer los dueños de esa mansión, los anfitriones de la fiesta, cada dos por tres los mataban, alguien los asesinaba, y de repente cuando Quincy veía eso, de repente volvían a estar vivos. Entonces había como una especie como de bucle temporal muy, 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 muy grande, y siempre había un factor común. Una mujer, ahora mismo no recuerdo cómo se llama, Linry, es verdad, Linry, se llamaba Linry. Estaba el factor de la mujer que al parecer siempre aparecía ahí y de alguna manera pues estaba relacionada con ellos. Y bueno, pues vamos a ver cómo avanza el tema, ¿no? De momento tengo una actualización de unos 4 minutitos, así que no os preocupéis, ahora saldrá la actualización y le daremos cañita. Es una historia que en principio he leído algunas reseñas y la verdad es que he leído que bueno, que ha sonado. Perdón, que le he dado en primer pantalla, sorry. De momento he leído que al parecer pues es una novela que no va a emocionar tanto como To the Moon o Finding Paradise, pero que la verdad es bastante, bastante, bastante entretenida. Y bueno, desde luego el primer capítulo fue bastante guay, no os lo voy a negar. Estuvo bastante chulo, un poco extraño, sobre todo extraño, la palabra es extraño. Y bueno, ahora vamos a verlo, a ver qué tal. Y la verdad es que, bueno, las series de To the Moon in Fandim Paradise las tenéis en canal de YouTube, así que si os apetece pasaros, pues sois más que bienvenidos. Y vamos a darle cañita, ¿no? ¿Qué os parece un ratito? A ver, estoy ahí 5 minutos para actualizarse. Madre mía, no sé por qué va tan lento, la verdad. Pero bueno, así que, joder, no sabía que había salido una actualización para el juego. La verdad, si lo hubiera sabido, lo hubiera puesto antes. No me esperaba que hubiera esa actualización. Vale, aparte de eso, voy a tratar por todos los medios de estos días seguir el horario de YouTube, ¿vale? De esos directos nocturnos. A ver, ¿qué tal se nos da? Muy buenas, Gachetos, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta. Y bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa. He quitado el chat para que no salga en la pantalla, ¿vale? Porque no me gustaría que este directo cuando lo suba a YouTube se vea el chat y se quita información de la pantalla del juego, así que luego cuando cambiemos a la ventana de juego también achicaré un poquito la cam. Y creo que probablemente hoy estemos poquita gente con este directo, pero bueno, ya hemos conseguido el partner, la verdad es que ya me da exactamente igual los números, de verdad es que me dan igual. Lo que me importa es disfrutar de estos juegos y de estos momentillos, ¿no? De estos ratitos. Vale. Veamos a ver cuánto falta para la actualización, a ver qué tal. Y bueno, mañana de todas maneras estaremos de vuelta por aquí con Guild Wars 2, que sé que os mola Guild Wars 2. Y todo chévere, todo chévere. Lo bueno es que no sé, me ha salido un aviso muy extraño. Vale, pues en principio deberíamos estar, vale, ya se está abriendo. Vamos un segundo a poner todo por aquí y vamos a empezar. Voy a achicarme.
Voy a hacerme la cama más pequeñita. Vamos a quitar el chat para que no salga. Y me voy a poner... ¿Qué tal? ¿Me escucháis bien? ¿Todo bien? De momento el juego no se escucha. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Vale. Comencemos entonces. Lo queremos en español, por favor. Español de España. Y confirmamos. Debería salir todo bien. Ahí está. Free Bird Games en la compañía. Ya os digo, os recomiendo, si os apetecen juegos con una historia bonita, con una historia que atraiga, ¿vale? Que no sé, que os apetezca llorar un rato. Sobre todo eso, tenéis que tener ganas de llorar. Pues estos juegos la verdad es que están muy bien. To the Moon, A Bird Story, Finding Paradise y de momento The Impostor Factory también me está gustando bastante. Así que, todo bien, gracias, Wanda. Vale, pues vamos a darle a continuar entonces. Hola, chata, ¿cómo estás? Bienvenida, Lala, preciosa. Vale, pues tenemos el archivo número 1. Es verdad que estuvimos viendo que, bueno, hicimos un vistazo atrás en la historia de Ninri. Vimos que es una chica que al parecer está enfermita, no sabemos qué clase de enfermedad tiene. Lo único que sabemos es que está relacionada con estos flujos temporales. Muy buenas, Neolenix, ¿cómo estás? Está relacionada con estos flujos temporales que hemos estado viviendo, los que había en el directo anterior. Y la verdad es que, desde luego, es una chica bastante rara. O sea, no sé, según estuvimos viendo en el directo anterior, al parecer había creado esa especie como de mundo. No sé, yo no sabré cómo denominarlo. Habría quedado esa especie de mundo donde se encuentra nuestro protagonista, Quincy. Y bueno, pues de momento hemos visto su infancia, que al parecer pues eso, cayó enfermita y bueno, pues la van a tener que tratar y operar. Así que vamos para allá. Continuamos. A ver, es la siguiente parte de la historia. De momento fue muy bonito porque se fue con su padre a un campo de lavandas para apreciar las estrellas, y la verdad es que este juego es muy bonito, es verdaderamente bonito. Un segundo, que lo ponga todo por aquí. Fantástico. Vale, estos son los padres y esa es el rey. Veamos. Ok, continuemos. Oh, un cumpleaños. Qué bonito. Vale, y ya parece que son las primeras revisiones con el médico. Estudiando, o sea, ya más mayorcita, o sea, realmente del cumpleaños aquí parece que ya está más mayorcita. Ojo, una jirafa, una visita al zoo. Ok. La mariposa, o sea, que estamos pasando como por su infancia, ¿no? La jirafa, lol. Vale, hasta que llegamos al colegio. Al igual que las jirafas, la polilla moteada se usa como un ejemplo de la selección natural. A pesar de que el experimento ha sido debatido, la hipótesis se mantiene intacta. Es decir, cuando ocurre una mutación genética, la selección natural decide si se mantiene o desaparece. Si la mutación es favorable, entonces el organismo tiene más posibilidades de sobrevivir y pasar al gen a su descendencia. Hola, Saul. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si la mutación supone una desventaja, es más difícil que el organismo sobreviva y se reproduzca, por tanto desaparece. Vale, parece que tiene una amiga, ¿no? Su compañera pupitre es su amiga. Y se ve bastante mayorcita, o sea que no está mal. Y coge y se pira de clase, así porque sí. Ok. Y la profesora no les dice nada, ¿no? Recordemos el punto en común que tienen todas estas historias, ¿vale? Es que en To The Moon, la primera entrega de esta saga, Finding Paradise y esta, ¿vale? Es que la historia gira en torno a una especie como de empresa, ¿vale? Son un científico que tiene una máquina que básicamente lo que se dedican es como ir a cumpliendo los deseos de ciertas personas que están a punto de morir, ¿vale? Es decir, si tú estás ya en el último momento, vas a morir de vejez, de alguna enfermedad, y los contratas, ellos tienen una especie como de casco que se meten en tu memoria, ¿no? En tu cerebro y tal, y te conceden el deseo. O sea, tú, por ejemplo, imagínate, deseo que mi vida no hubiera sido de esta manera, ¿no? Deseo que un suceso del pasado no hubiera ocurrido, deseo que hubiera tenido tal relación con tal persona. Entonces ellos manipulan tus recuerdos de tal manera que es como si hubieras realmente, o sea, te hacen creer, cambian tu memoria, ¿no? Y te hacen creer que realmente eso ha ocurrido, ¿no? Digamos que es una especie como de engaño, pero es una especie de engaño bueno, ¿sabéis? Una mentirijilla piadosa, ¿no? Que cumplen o que quieren darle a una persona que está a punto de morir, ¿no? Entonces
Entonces, por lo que hemos visto en este juego, aparentemente, en la mansión, ¿no? En la mansión donde se desarrolla la fiesta esta que nuestro protagonista fue invitado, al parecer había alguna clase de artefacto, ¿vale? Bastante interesante y relacionado con esta clase de experimentos, ¿no? Entonces, mi teoría es que este es como el origen de la saga, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues continuemos a ver qué descubrimos. Y realmente, gracias a Linry, pues llegamos a este punto, ¿no? Emily, ¿te pasa algo, Linry? Estoy bien. ¿Por qué lo dices? Bueno, para empezar, pareces enfadada. Y luego está eso de irte en mitad de la clase. No queréis malgastar mi tiempo, eso es todo. Ojo, tenemos una chica aventajada. Ya me sabía lo que estaba explicando. Así que te saltas las clases para leer. ¿De qué es este libro tan raro? Microbiología. Wow, es una chica pequeña. Vamos, pequeña, no es tan mayor. Y ya lee esas materias tan complicadas. No me fastidies, o sea, no vas a las fiestas de Stancy para pero tienes tiempo para micro lo que sea a las fiestas de Stancy, o sea que sí, más mayor de lo que aparenta ser. Esos años son para crear recuerdos. O sea, desde luego es una clase de colegio, no una clase de universidad, pero bueno. Tienes parte de razón. Oye, ¿a dónde vas? Voy a mirar libros acerca de la creación de recuerdos. ¡Wow! No me refería a eso. Lo sé, gracias de todos modos. O sea que está claro que aquí empezó todo. ¡Oh, ya ha crecido! Ok. ¿Y no podemos hablar con esa chica, Emily? Aparentemente una compañera de clase. Vale, se ha graduado. O sea que sí que sería universidad. Vuelve a estar enferma, parece ser. Ya más mayor. Vale, entonces era simplemente como bachillerato, ¿no? Ahora sí que está en la universidad. Y ahora llegamos hasta este punto. Qué misterioso todo. Vale, aquí tenemos más mementos. Una biblioteca. Vale. Okay. Vale, y ahora tenemos simplemente que explorar para descubrir más momentos. Aunque no podemos... ¿Sí podemos avanzar? Vale, parece que ser que sí. El laboratorio. Todavía es un poco atrasada, ¿no? Sí, pero me pondré al día rápido. Hay mucho que analizar, pero al menos ya tengo los datos. Me alegro. Sé que es mucho, pero ánimo. Tengo muchas ganas de leerlo. Sin presiones, ¿eh? Sí, claro, sin presiones. Un tag, aparentemente. Vale, no nos dice nada. No hay gran cosa por aquí que podamos explorar. Ah, o sea, simplemente seguimos adelante. Ok. Se le han caído los papeles. Yo te ayudo. Vale, seguimos adelante. La biblioteca de nuevo. Hasta aquí. Dejo la carrera. LOL. Ok. Plan, estás estudiando y de repente decides dejar la carrera porque patata. Plan, te ha venido la intervención divina y ha dicho, pues ya está. Parece que este sitio es muy exigente. Pero ahora que lo pienso, ¿por qué me siento como si me hubiera graduado en un sitio idéntico a este? ¡Oh! ¡Oh! ¡Es él! ¡Somos nosotros! ¡No jodas! ¿Qué crayones? Disculpa. ¿Está libre este sitio? Eso parece. Tío,
lo ves vacío, joder, no molestes a la gente que está estudiando, ¿sabes? Espera, si esto en teoría es el pasado y además también es mi pasado, ¿cómo es que no recuerdo nada de esto? O sea, este sitio me suena, pero... ¿pero por qué se está poniendo todo oscuro? O sea, estamos viviendo la vida, la memoria de Linry, pero también está relacionada con él. Interesante. Si realmente Quincy está muerto y ella, o sea, imaginaros por un momento que eran novios, pareja, marido, mujer, lo que fuera, ¿vale? Y Linry no ha podido superar la muerte de Quincy y trata como de crear un mundo donde está él. No lo sé, tío. ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio ya es de noche? Jope, qué mal. Parece que sí. Tú también te has quedado frita, ¿eh? Sí, no me lo puedo creer. Esta es la segunda vez que me pasa esta semana. Voy a perder mi horario de sueño. Te noto un poco quemada. Ya, bueno, ¿quién no lo está hoy en día? Y ahora que lo pienso, ¿cómo es que tú te has quedado dormido también? Yo, bueno... ¿Jetlag? Sí, he estado un tiempo de viaje de mochilero. Acabo de volver. Ok, un alma y un espíritu libre. ¡Guau! ¡Qué suertudo! Sí. Pero ahora tengo que recuperar el tiempo perdido. Espera, ¿quieres decir que literalmente te has ido de viaje en mitad del semestre? Efectivamente. Muy bien, muy lógico todo. ¿Por qué? Who knows? Bueno, creo que debería volver al trabajo mientras mantenga la cordura. Yo también. Tengo un montón de trabajo que recuperar. Mucho ánimo. ¿Qué estudias? Estudio artes liberales. Ok. Oh. Pueden ser muy útiles. Nadie ha dicho que no lo sean. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Perdón, solo he sido sincera. No sé por qué todo el mundo critica tanto vuestra carrera. ¿Y qué estudias tú exactamente? Estudio Bueno, me da un poquito de vergüenza. No pasa nada, sigue. ¿Qué estudias? Neurociencia, un doctorado técnicamente. Estás de coña. Who knows? Entonces, ¿qué vas a ser? ¿Qué? ¿Vas a ser médica? No sé leer, ¿vale? Bueno, no, más bien hago investigación. Mi trabajo va sobre la modificación sináptica y la codificación de recuerdos. ¡Ojo! Ojo que va a ser este el origen de la máquina que tratamos en To the Moon in Finding Paradise. ¿Qué pasa? Nada. Ojo, piojo. Bueno, tiene pinta de que va a ser una noche larga. Voy a pillar un café de la máquina del pasillo. ¿Te apetece uno también? Sí, muchas gracias. Por cierto, me llamo Quincy. Encantada, soy Linry. Ojito. Nos conocemos, pero no recuerdo nada. Wow. Mira, cada vez, claro, se van juntando más y se van conociendo más. ¿No? ¿Y sigo adelante simplemente o qué? ¿Sí? Parece ser que sí. O sea, estamos viviendo el día a día, ¿no? De ellos, en plan, nos juntamos en la biblioteca, nos vemos, tal, ahí está Quincy de nuevo. Ahí le trae otro café a ella, ¿no? O alguna clase de... Sí, es otra taza de café. Vale, ok. Seguimos aquí en la biblioteca, ellos simplemente estudiando en el mismo sitio y todo, costumbres y demás, y llegamos al punto de partida. Vale, avancemos pues en la memoria.
familia siguen hablando y relacionándose y juntándose. Él va a buscarla, aparentemente. Qué gracioso. Ok, pues sí que se conocían, ¿sí? Y ya está sola mientras que él está con amigos. Vale. Sí que coinciden, ¿sí? Se cruzan. Él también se apunta a hacer deporte, ok. Vale. Vale, tienen una muy buena relación, ok. Y entonces comen juntos, ¿vale? O sea, simplemente estamos observando cómo avanza su relación, ¿no? Qué raro. La biblioteca de noche. Hemos empezado a andar súper lento. ¡Ojo! ¿Y la Torre Eiffel? Sí, fue increíble. O sea, hoy en día hay muchas estructuras más altas, pero hay algo especial en cómo destacan el horizonte. Suena bien todo eso de ver esos sitios tan de cerca. Me pregunto si serán diferentes en persona. ¿En serio preguntas? Por supuesto que son diferentes. Es como estar bajo la prueba de que existe la civilización, es como tocar y acariciar la historia. Espero que tu profesor de antropología también tenga esos niveles de entusiasmo. La Torre Eiffel, las pirámides de Giza, la Gran Muralla China. Sinceramente, siempre he tenido ganas de ir a ver todo eso. ¿Y por qué no lo haces? Si hasta yo, más o menos, puedo ahorrar para un viaje, seguro que tú también. No, es que no tengo tiempo. ¿No tienes tiempo? Sé que estás muy ocupada, pero seguro que puedes sacar un par de semanas de algún lado. No, literalmente no tiene tiempo. No es solo eso, está enferma. Ya elegí mi camino hace mucho tiempo, Quincy. Tengo que encontrar un sitio para dejar huella, pero no sé cuánto tiempo tengo para llegar a él. Está bien ir echando un vistazo al paisaje mientras llego, pero si me diese por pararme a oler las rosas, tengo miedo de darme cuenta de lo bonito que es todo y simplemente quedarme. Ya veo. Es una manera un poco dramática de decirlo. Pero es hasta romántico. Me recuerda a las estrellas en el cielo. ¿Eh? Quiero decir, están allí arriba iluminándonos, pero no pueden ser parte de este mundo. Sí. Algo así. Nuestro tiempo aquí es tan limitado, no paro de sentir presión para aprovecharlo al máximo. ¡Buah! Y que lo digas. Hay tantas cosas por hacer en el día y tan poco tiempo. Bueno, creo que a mí eso siempre me ha afectado de otra forma. Cuando pienso en que nuestro tiempo es limitado, no puedo evitar simplemente disfrutarlo mientras dura. Supongo que es más egoísta en comparación con tu manera de verlo. No hay nada de malo en querer disfrutar de la vida. Suena a algo que diría mi abuela. Lo digo en plan, bien. Es que ella siempre vivía en el presente, en lo más puro sentido de la expresión. ¿Tu abuela y tú erais muy cercanos? Sí, mis padres murieron en un accidente cuando era pequeño. Mi abuela me crió. Oh, lo siento. Bueno, fue hace mucho tiempo. Pero me acuerdo de que cuando pasó, la gente se pensaba que mi abuela era una insensible porque, bueno, porque parecía que hubiera pasado página y vuelto a la rutina demasiado rápido. Pero yo sabía que no lo había hecho por eso. Seguía sufriendo y se acordaba de mis padres todos los días. Los echaba mucho de menos. Oh. Pero es que su forma de ver el mundo simplemente se alegraba de seguir aquí para lo bueno y para lo malo, de renacer todos los días. Siempre bromeaba con que incluso aunque el mundo se acabara mañana, le daría igual. Aunque el mundo se acabara mañana, la envidio. No sé si yo podría vivir el presente como hacía ella. Yo tampoco, pero supongo que algo se me acabó pegando después de tantos años. Falleció poco antes de conocernos, de hecho. Acabó desarrollando Alzheimer. ¡Oh, tío!
y las complicaciones se la acabaron llevando. ¡Buah! ¿Puede existir una enfermedad más cruel que el Alzheimer? Bueno, o la esclerosis múltiple, enfermedades así neurodegenerativas, ¿no? Que acaban contigo de forma tan paulatina, tan repentina, ¿no? Estás aquí y en unos pocos meses simplemente o tu memoria o tus recuerdos han desaparecido o tu cuerpo ya ni te pertenece. O sea, es increíble, es como si dejaras de ser tú mismo y perderlo automáticamente todo, simplemente. Poco antes de conocernos, ¿por eso hiciste aquel viaje? ¿Sabes? Cuando me hablaste del trabajo que estabas haciendo el día que volví, empecé a replantearme mis decisiones. Pensé, existe alguien cuyo trabajo podría cambiar las cosas en este mundo. Y aquí estoy yo, pasándome por la vida sin aportar nada. La verdad es que lo que yo he elegido tampoco es precisamente por altruismo. Es más como un impulso. En cierto sentido, me gustaría relajarme y no preocuparme, ser feliz y divertirme, pero no puedo. Buena Gloria. A veces me pregunto si me acabaré arrepintiendo. Bueno, creo que igual podríamos ayudarnos mutuamente con eso. Igual podríamos. Se ve muy bonito el juego, es muy bonito. Estos juegos, ya os digo, si tenéis en algún momento alguna posibilidad, no son muy caros, ¿vale? Este salió el 30 de septiembre, si no recuerdo mal. En mi canal de YouTube, ¿vale? Tenéis toda la serie de To The Moon, de Finding Paradise, de Avert Story y esta también, por supuesto. Os recomiendo que le echéis un vistazo, que si tenéis la oportunidad lo compréis, porque sin duda son unos juegazos, ¿vale? Son muy cortos, pero son tan bonitos, son tan profundos, no se les enseñan tanto, que son maravillosos, maravillosos. ¿Están en descuento en Steam? Pues mira, no sabía que estaban en descuento. Sí, cuando me compré este fue Impostor Factory y estaba en descuento. Igual podríamos. Oye, ¿qué te parece si quiero decir, sé que ya estamos quedando de vez en cuando, pero ¿qué tal si seguimos haciéndolo pero más? Quiero decir, conozco un sitio fuera del campus que hace unas ensaladas de aguacate maravillosa. Por eso le preguntó, que cuál era su comida famosa. A ver. Claro, es que, guau, tío, estos juegos me encantan por eso. Al principio, cuando se conocieron en la mansión de los anfitriones, estos que morían todo el rato y tal, le preguntó ella, me gusta tu chaqueta. Bueno, le dijo, me gusta tu chaqueta. Y luego le preguntó, ¿cuál es tu comida favorita? Y le dijo, me gusta un buen filete, un bistec o no sé qué, le dijo la otra. ¿Seguro? ¿Es cierto? Y tal. Y dijo, bueno, en realidad me encanta la ensalada de aguacate. O sea, ¡ay, me encantan estos juegos! ¿Me estás pidiendo salir? Bueno, dicho así, sí, supongo que te estoy pidiendo salir. ¡Di que sí! No creo que sea buena idea. Oh, ¿en serio? Es por el que estudio artes liberales, ¿a que sí? Sé que no, es broma. Pero vale, lo pillo. Sin malos rollos ni nada, vamos a... Estoy enferma, Quincy. Llevo estándolo desde que era una cría. Cada mañana me levanto y nunca sé a ciencia cierta si las cosas van a ir a peor o no. Soy una bomba de relojería. ¡Buah, qué duro, tío! ¿Y la deja ahí en serio? ¿Y la deja sola, de verdad? Tío, Quincy, no me esperaba esto de ti, macho. ¿Quincy? ¿En serio la deja tirada? No me jodas. Parece que puedo llegar a ser bastante estúpido. Espera, si no puedo recordar nada de esto, ¿sigo siendo yo? ¿En serio, Quincy, tío? O sea, la muchacha es sincera y tú se lo pagas así, eres una mierda de persona. ¡Ah! Disculpa, ¿está libre este asiento?
Está ocupado, lo siento. ¡Oh, no! ¡No! ¡No, tío! Quincy, eres un pedazo de trozo de mierda. ¿En serio? ¿Me estáis diciendo de verdad que la dejó tirada porque está enferma? No me lo puedo creer, tío. Dime que no, por favor. Quiero creer, Quincy. Quiero creer en ti. Quiero creer en ti. Por favor, no me hagas esto. Eso es todo. Pero la barrera sigue en pie. Ojo, ¿qué le ha pasado? Espera, creo que... Ok, correcto. O sea, era como una barrera totalmente imperturbable, pero cuando ella, cuando lo metió en esta clase de mundo, le puso eso, ¿no? ¿Pero por qué no puedo hacer eso con las otras? Además fue una cosa muy rara, porque en el directo anterior ella como que lo activó, en plan, le dio como una especie como de botoncito, lo activó, y como que parecía, ¿no?, que de alguna manera él podía como proyectar sus recuerdos o lo que había visto y tal. O sea, como si realmente fuera un diseño de ella. No sé, es muy raro. No sé, es muy, muy raro. No entiendo mucho, la verdad. No entiendo nada. No entiendo mucho, no entiendo nada. Con el vestido rojo de la fiesta. ¡Has venido! Esa chaqueta, la que llevas ahora mismo puesta. Sí, recibí tu mensaje. Wow, ese vestido te queda precioso. Gracias, aunque hace un poquito de frío. No sé de qué íbamos a estar fuera. Oh, espera. Cuando dije que vinieras bien vestida, me refería a abrigada. Oh. Porque esta noche hace un frío que lo flipas. ¡Ay, madre! Y bueno, ya sabes, nieve en otoño. ¡Ah, amiga! ¡Ahora caigo! Qué tío más gilipollas, es tonto, ¿eh? Querías que hiciera esto, ¿verdad? ¡Ay! Por eso le dijo lo de bonita chaqueta, tío. No puede ser. ¿Qué? No, la verdad es que no. Prueba superada, un punto para Quincy. Ven, sígueme. Oye, de verdad es que ha sido sin querer. Dame unos segundos. Tengo que comprobar que todo sigue tal y como lo he dejado. Vale, perfecto. Vamos. Aunque igual es mejor si te tapas los ojos para que sea más sorpresa. No creo que sea buena idea si tengo que subir las escaleras. Tuche. Vale, pues entonces vamos a subir lentamente, ¿vale? Me recuerda el Stardew Valley en los gráficos. Sí, en los gráficos así en plan 8 bits. Sí, no más no poder. Eso es... Efectivamente, la Torre Eiffel. Y por algún motivo te hace gracia. No, no, me encanta. Es muy bonito por tu parte. ¿Lo has hecho para mí? Por supuesto. Querías ver el mundo, ¿no? ¿Really? ¡Ay, qué gracioso! Es muy gracioso. La muralla china, el David Miguel Ángel. ¡Ah, oh, qué mono! Sin ofender a la original, creo que tu versión no está nada mal. ¿A que sí? ¡A que mola! Un momento, ¿a qué te refieres con sin ofender a la original? Y ahora vamos por cada uno de ellos, ¿no? Ah, efectivamente.
Siguiente parada, Stonehenge. ¡Oh, qué guay! Aunque, ¿saben lo de la cafetería que le ha robado las bandejas? No, estarán de vuelta por la mañana. La ópera de Sydney. Ojalá pudiera ver alguna ópera algún día. ¿Por qué esperar cuando puedes hacerlo ahora? Pensándolo bien. Bueno, a ver, no soy Miguel Ángel, pero... ¿cinta americana, en serio? Mira, tenía un presupuesto un poco apretado. Qué graciosos. Esto no sé lo que es, la verdad. ¿Notre Dame? No creo. Ah, el Big Ben, claro. No es el Big Ben, pero al menos un Ben. Ya veo, al menos funciona. Son las pizzas en punto. Siempre. La muralla china. La torre de Pisa. Y aquí tenemos la decente muralla china. Madre mía, dime por favor que no te has comido tú todo eso. Ojalá pudiera decirlo. De verdad es que me gustaría poder decirlo. Pero sí, se lo ha comido todo. El Taj Mahal. La torre inclinada de Pisa de café. ¿Qué? ¿No pudiste hacer el chiste porque ya habías usado la pizza en la pizza Ben? En el pizza Ben. Madre mía, me he liado yo sola. Ahí. No me creería si te dijera todas las bolas que tuve que encontrar para hacer este Taj Mahal. Yo veo 7. Vaya, bueno, sí, 7. ¿Nos falta una pirámide? Sí, alguien está usando la de toldo. Al igual que alguien está usando lo de pirámides. El más ingenioso de los dos, diría yo. Que se líen, que se líen, que se líen. Todo esto ha sido muy bonito. Gracias por hacer esto por mí. Te ha tenido que costar lo tuyo, ¿eh? Bueno, no soy de fardar, pero... no te haces ni la más mínima idea de todo lo que he tenido que comer para reunir dos materiales. Oye, Linry, ya sé que no tienes tiempo como para distraerte de tus objetivos, pero no estoy aquí para eso. Sé que puedes seguir tu camino sola y que a veces va a ser difícil. Pero quizá no tiene por qué ser así. Si quieres ver el mundo, yo mismo te lo traeré. ¡Ojo! Cuando necesites una razón para seguir, yo mismo te la recordaré. ¡Ojo! Y si quieres ser el cielo, entonces quizá yo pueda ser tu tierra. ¡Oh! ¡Mi Kokoro! Estás orgulloso de esa frase final, ¿eh? Sí que me siento sola, tienes razón. Con este camino que he elegido a veces pienso... si tengo que centrarme en seguir adelante sin distraerme, ¿hasta dónde puedo llegar realmente? No te confundas, de verdad no es que no quiera. No es que no quiera encontrar a alguien, sentar cabeza, quizá incluso formar una familia. No es la primera vez que me lo planteo. Pero esas cosas no son el motivo por el que dije que esto no sería una buena idea. Aún así, no te he parado. Te has puesto el vestido y has venido igualmente. Ahí se pone rojita. Oye, si lo que realmente te preocupa soy yo, no te preocupes, de verdad. Yo voy a estar bien. Oh. Lo que yo decida es cosa mía. Lo que decidas tú, que sea por ti. Después de todo, si algo aprendí de mi abuela es a ser como soy, ¿no crees? Aunque el mundo se acabara mañana, ¿eh? Aunque el mundo se acabara mañana. Pero mientras tanto...
mientras tanto... Tío, mi patata. Joder, qué bonito, coño. Es muy bonito. Ahí los dos juntitos estudiando. Ella en el laboratorio, siguiendo con sus tareas. En la biblioteca le trae el café. Ay, en el médico. Bueno, los dos saliendo a correr juntos. Ella ya más de mayor. Ah, no, bueno, con el moño recogido. Qué lindo, juntitos. ¡Ojo! Como presentando la tesis o algo. ¡Oh! ¡Ay, la graduación! Qué lindo, los padres de ella. Claro, como él no tiene padre. Estamos tan orgullosos de ti, Lin. Siempre supimos que podrías hacerlo. Aunque no me esperaba que también te echases un novio guapete por el camino. Mamá, no deberías decir cosas así la primera vez que os veis. La primera vez de muchas, espero. Perdón, perdón. Simplemente soy tan feliz como pasa el tiempo. No me creo lo lejos que has llegado. Pero si acabas de decir que siempre supisteis que podría hacerlo. Bueno, bueno, hoy es un día para celebrar los logros. ¿Por qué no cenas con nosotros esta noche, Quincy? Podemos hablar de qué planes tenéis para el futuro. Vale, gracias, señor. Por fin la encontramos, Linry. Los mayordomos de la mansión. ¿Estos dos? Ustedes son de... El doctor Haines y la doctora Yu le envían saludos. Y nosotros, claro, aquí presentes. Enhorabuena. ¿Esto quiere decir que pasé la entrevista? Ah, o sea, la entrevista de antes que salía en planilla con un papel delante de dos señores mayores eran ellos, que resulta que seguramente sean los doctores de la mansión, los dueños, los anfitriones de la fiesta. La entrevista era una mera formalidad. Para confirmar la autoría del artículo, principalmente. Díganos, ¿le gustaría venir a una fiesta, Linry? ¡Oh! ¿Una fiesta? De presentación, más o menos. En nombre de la Fundación Yu Haines, me gustaría entregarle esta invitación. ¿Qué debería esperar? ¿Una especie de evento de networking? Los detalles están en la invitación. Este tipo de oportunidades no son habituales. Confiamos en que considerará nuestra oferta. Lo haré. Por cierto, es una fiesta formal. Vístase para la ocasión. Y empieza a llover, justamente. ¡Dos para adentro! ¡Dos para adentro! Vamos a pegar un guarda, ¿vale? Que, aunque el juego se guarda automáticamente, no me fío. ¡Joder! Bueno, le doy aquí y ya está. Y que él busque el automático la ruta. La música. La música. No me digas que fue a la fiesta, hicieron una clase de experimento y se ha quedado atrapada en el tiempo. Ahí está. Con el mismo vestido, el mismo moño, todo, ¿sabes? Y se ha quedado atrapada a lo mejor en el tiempo, en esa fiesta. Otra vez aquí. Sigue siendo vieja y está rota, pero el sitio en sí parece que está más cuidado.
la verdad es que no se ven las telarañas y eso. El reloj. Las 3. Igual que empezamos el juego. Efectivamente, igual que empezamos el juego. Wow, parece que han pasado siglos desde la última vez que estuve aquí. Todos estos paraguas, supongo que los invitados ya han llegado. Oiga. Claro, es que... soy un fantasma. No eres un fantasma, literalmente no estás aquí, es parte de los recuerdos, o sea que es normal que no te vean. Estás reviviendo algo. Vale, o sea que tenemos que buscar los mementos para poder entrar ahí. Ok, vamos a ver, por aquí. Puerta cerrada. La puerta está cerrada. Pero técnicamente ya estoy dentro de esta puerta. Vale, o sea que hay que entrar en los otros. Supongo que probar en el baño, por ejemplo. Vale. Vamos a probar entonces. El baño. Este sitio. El baño que tiene la tapa de oro, ¿sabes? Así que no es una máquina del tiempo. No, según nos contó la Linry esta rara, no es una máquina del tiempo, sino que casualmente él se lavaba las manos justo cuando entraba, ¿no? En esa especie de reinicio de tiempo. ¿Por qué echó de menos a esta gente? Los locos estos que estaban cada uno haciendo una broma. Vale, vengamos aquí pues. Los invitados. Sí, la están esperando arriba. Por aquí. Los invitados que nosotros vimos cuando vinimos a la... cuando nosotros vinimos aquí. Los mismos, además de la misma construcción, el todo, todo, todo. Vale, ya tenemos los 3 momentos, vamos para arriba. Vamos para allá. Vamos para adentro. Veamos, 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 veamos. ¡Ay, lo mismo cuando nosotros empezamos el juego! ¿Interfaz de memoria directa entre humano y máquina? Exactamente. Más concretamente, interfaz y permutaciones. Pero no tiene que preocuparse de eso. Conociendo su área de estudio, solo esperamos que se ocupe de lo primero. Suena fascinante, aunque no es exactamente lo que decía el anuncio. Ciertamente. Pero es lo mejor, es mejor de lo que esperaba, ¿verdad? Las investigaciones que hará aquí irán mucho más allá de las que cualquier otra profesión tenga. Supongo que entiende por qué esto no estaba en el anuncio, ¿verdad? Lo entiendo, pero... ¿por qué yo? Buenas, Chico Gaby, bienvenido. Buenas, ¿esto es Guild Wars 3? No, es un indie maravilloso llamado Impostor Factory. Es maravilloso y es una auténtica pasada. Ya le he subido la primera parte a YouTube, ¿vale? Pero desde que me han dado el partner de Twitch, estoy obligada a streamear en Twitch todo. No puedo streamear en YouTube, así que lo streamamos aquí y lo resubimos a YouTube. Estoy segura de que hay candidatos con más experiencia. Bueno, tras unas investigaciones sobre tus antecedentes, resulta que su situación Oh, simplemente queremos una nueva perspectiva. Eso es todo. Igualmente no debería subestimarse. Su trabajo es brillante. Correcto, no dude de sí misma. El síndrome del impostor es habitual... Impostor Factory. El síndrome del impostor es habitual entre la gente con talento. No deje que la afecte. Ojito. Gracias por creer en mí. Volviendo al tema, ahora que esto está solucionado, ¿qué tal si firmamos los acuerdos de confidencialidad y nos vamos a ver algunos milagros en vivo o en directo? Juraría haberlos firmado antes de venir aquí. Oh, siempre hay más acuerdos de confidencialidad, acuerdos y documentos de renuncia. ¿Renunciar a qué? Cosa de la burocracia. Será mejor que se acostumbre al papeleo.
Ay, madre, la veo venir. La han usado de conejillo de indias. Y se ha quedado encerrada aquí en un bucle espaciotemporal. Hola. No parece ser la ley Henry que puede verme. Supongo que todo esto sigue siendo algún tipo de repetición. Interfaz entre humano y máquina. Interesante. Muy interesante. O sea que ya directamente vamos aquí, ¿no? En plan, a esta habitación de aquí, ¿no? Entiendo. Sí. Ay, 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 la máquina esta. A ver qué tiene. Tal y como hablamos, aquí está el prototipo. ¡Oh, Dios mío! ¡Es horrible! ¿Esperan que invirtamos en una impresora del siglo pasado? Tal y como dijo el Dr. Haynes, solo es un prototipo. Aunque es cierto que su gusto es ligeramente vintage. ¡Wow! No soy quien para juzgar un libro por su portada, pero... Si este aparato tiene capacidades computacionales cuánticas tal y como prometieron, es increíblemente compacto. Sé que se han hecho muchos avances en refrigeración, pero ¿tanto como para que prácticamente no necesitarla? No, esto es un cliente que está conectado al centro computacional. La mayoría de cálculos se hacen en otro lugar. Dicho esto... Incluso con datos cerebrales de prueba, es evidente que tiene potencial para sorprender. Permítanme demostrarlo. Estaría bien haber podido ver la demostración antes de que todo se congelara. ¿Literalmente están usando a otra persona para como manipular sus recuerdos? ¡Se van a vivir juntos! ¡Qué monos! ¡Piuf! Al final la última caja. Te dije que conseguiríamos moverlo todo antes de la noche. ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Estás seguro de esto? ¿Mudarte hasta aquí conmigo por mi trabajo? También tenías cosas que hacer en tu casa, ¿no? Bueno, sí, pero nada tan importante como esto. O sea, la Fundación Johannes. No sé qué estarán haciendo, pero estoy seguro de que será lo último de lo último. Aún así... Tranquila, no pasa nada. Sé de sobra cuánto significa esto para ti. Y no te preocupes, estoy seguro de que encontraré mi lugar aquí también. Muchas gracias, Quincy. Me alegra que estés conmigo. Por supuesto, te prometí hacerlo. En cualquier caso, vamos a ordenar esto todo un poco y así podrás descansar. No podemos permitir que vayas como un zombie a tu primer día de trabajo. Vale. Eso que nos toca explorar. El baño... Esto me recuerda a una cosa. En la mansión tienen literalmente un retrete de oro. ¿Literalmente de oro? Literal. ¡Wow! ¿En serio tienen que sentarse en oro puro para plantar un pino? La frase que dijo la primera vez que vio el cuarto de baño. Interesante. Perdón. Espero que no haya pasado nada con el micro. ¿Todo bien, gente? ¿Todo guay? ¿Todo chill? Sí, ¿no? Fantástico. Vale. Siguiente zona. La legendaria habitación extra. Podría ser cualquier cosa. Podría ser una sala de estudio. O un cuarto para el pinball. Todo chido, gracias, Monta. Podría tener estanterías por ahí. O un cuarto para el minigolf. Y un ordenador de sobremesa aquí. O un salón del trono. Y el dormitorio. El viejo colchón de siempre. ¿Por qué tengo la sensación de que solo he cambiado un cuarto por otro? Bueno, está bien, es blandito, está cómodo. Es como ir de acampada. Nunca has ido de acampada, ¿verdad?
Técnicamente no. Ojo, el primer día de trabajo. Ya ha amanecido. Vemos. Vale, ¿qué tal voy? Bueno, que no cunda el pánico, pero tienes una persona debajo de tu moño. Y tiene pinta de parir la partir la pana, lol. Volveré para la hora de cenar. Ánimo, todo va a salir genial. ¡Ay, qué mono! ¿Y ahora qué? ¿Ya está? ¿Nos vamos detrás de ella o qué? Sí, nos vamos detrás de ella. Ah, trabaja en la mansión directamente. Esta música. Ojo. ¿Tienen un zorro de verdad? ¡Wow! ¿Es un zorro de verdad? En absoluto, es una cola de zorro con vida propia. Claro que es un zorro de verdad. ¿Por qué no sale? Es un zorro muy tímido. Los demás ya han llegado. Rika la espera adentro. Iré a buscarla, gracias. La música es un poco perturbadora ahora, ¿no? Automáticamente nos envían para acá. Ahí está. ¿Dónde está el resto? Emil dijo que ya estarían aquí. Ya han ido al laboratorio. ¿O no? ¿Llego tarde? No exactamente. ¿What? ¡Móntate! ¿Qué dices, loco? Bajando. Madre mía, el laboratorio super ultra mega secreto. ¡Wow! La que tienen montada aquí, chaval. Estamos todos flipando. Bienvenida a la Fundación Johannes. Ay, pues es la música en plan rollo de una película de espía. Esta es solo una rama de las muchas que tiene nuestro centro de desarrollo. Tal y como imaginarás, también es una de las más discretas. ¡Wow! Este sitio... Sabía que algo raro estaba pasando. ¿Y este robot? ¡Lo sabía! Nunca fue un simple robot para cocinar arroz, ¿a que no? ¡El robot del arroz se ha suelto otra vez! ¡Vuelve aquí tras todo el demonio! Os juro por lo que más sagrado que como los chefs vuelvan a soltarlo otra vez por el montaplatos... Es un robot que cocina arroz. Vale... Ven, te hago un tour. Ok, no está nada mal, no está nada mal. Pero creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Porque os recuerdo que esta serie va a acabar en YouTube, en el canal de YouTube. Y no quiero tampoco hacer capítulos muy largos. O sea que una hora, dos minutitos no está nada mal. Y creo que en el próximo directo ya exploraremos con profundidad exploraremos Esta nueva zona, ¿no? Esta especie de... No sé, de laboratorio ultra mega hiper secreto. Tengo muchas ganas de verlo, pero me está encantando el juego, ¿eh? Me está de verdad divirtiendo muchísimo. Y sobre todo me gusta mucho cómo se están relacionando las cosas que hemos visto al principio con ahora. La verdad es que me está flipando, chicos. Me está encantando. Es maravilloso. De verdad lo digo, es maravilloso. No sé, me está gustando mucho. Así que bueno. Vale, pues nada, gente, lo vamos a ir dejando entonces por aquí. Y os recuerdo que mañana sábado nos vemos por aquí por Twitch con Guild Wars 2, ¿vale? Vamos a estar dándole al eventillo de Halloween y aparte tenemos muchas cosas que sortear. Lord Valiant, hola, pero me voy ya, Lord Valiant, me pillas que me voy. Os recuerdo eso, que estaremos a partir de las 5:30 o cosas así. Y estaremos dándole mazo cañita al tema.
Así que ya sabéis, pasaros, porque ya aparte de explorar y hacer run de infusiones de Kill Wars 2, estaremos con los sorteos de las dos precursoras y un montón de cosas más. Así que nada, gente, lo dicho, que paséis una bonita noche, nos vemos mañana y lo dicho, muchas gracias a todos por estar por aquí. Cuidaos mucho, hasta mañana.